está la silla de Satanás. La razón por la cual esto es parte del elogio del Espíritu es porque estos valientes soldados de la cruz estaban venciendo a Satanás ahí en medio de su propio trono. Estaban obteniendo la victoria en la batalla por medio del nombre y la fe de Jesús. Ahí mismo en el campo de los líderes de las tinieblas. ¡Qué encomio tan tremendo! Así como los poderosos hombres de David que invadieron el campo del enemigo para traerle a David agua para saciar su sed, así también estos gigantes de la fe invadieron el reino de la fortaleza terrestre de Satanás y por medio de la predicación y exhortación trajeron el agua de salvación a aquellos que vivían bajo la sombra de muerte. Ahora, así como estas palabras acerca del trono y el reino de Satanás son parte del encomio de Dios para sus escogidos, en verdad también fijan la escena para la denuncia del mal que había logrado supremacía en la iglesia. Pérgamo, el trono y la morada de Satanás para muchos. Estas frases han sido simplemente gráficas en vez de ser verdaderamente históricas, pero verdaderamente son reales y la historia lo prueba. Pérgamo en verdad era el trono y la morada de Satanás. Así es como sucedió. Pérgamo no era el lugar donde Satanás originalmente moraba en relación a los asuntos humanos. Babilonia siempre ha sido literal y figuradamente su centro de operación. Fue en la ciudad de Babilonia donde la adoración satánica tuvo su origen. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y él fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Caine, en la tierra de Sinar. Génesis 10, 8, 10. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo en fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, del 1 al 9. Babel es el nombre original para Babilonia, el cual quiere decir confusión. Fue literalmente comenzado por Cus, el hijo de Cam, pero fue convertido en un reino de poder y grandeza bajo su hijo Nimrod, el cazador vigoroso, según el registro de Génesis 11 y también según la historia secular. Nimrod se propuso hacer tres cosas. Él quería edificar una nación poderosa, lo cual hizo. Quería propagar su propia religión, lo cual hizo. Quería hacerse un hombre, lo cual también realizó. Sus hechos fueron tan monumentales que el reino de Babilonia fue llamado la cabeza de oro entre los gobiernos del mundo. Está probado que su religión logró prominencia por el hecho
de que las escrituras la identificaba completamente con Satanás, según Isaías 14, Apocalipsis capítulo 17 y 18. Por medio de la historia podemos probar que invadió el mundo completamente y que es la base para todo sistema de idolatría y tema de la mitología. Aunque los nombres de los dioses varían en las diferentes tierras según el idioma del pueblo, es también conocido que se hizo un nombre para sí mismo y para sus seguidores, porque durante el tiempo que esta edad presente continúe, hasta que Jesús se presente a sus hermanos, él será adorado y honrado, aunque bajo un nombre diferente al de Nimrod y en un templo un poco diferente de donde fue adorado originalmente. Siendo que la Biblia no registra en detalle la historia de otras naciones, será necesario escudriñar los antiguos registros seculares para hallar nuestra respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es que Pérgamo llegó a ser el centro de la religión satánica de Babilonia? Las mayores fuentes de información serán los registros de cultura egipcia y griega. La razón de esto es que Egipto recibió de los caldeos la ciencia y las matemáticas, y Grecia las recibió de Egipto. Ahora, siendo que los sacerdotes tenían a su cargo la enseñanza de estas ciencias, las cuales fueron empleadas como parte de la religión, entonces ya conocemos la clave de cómo fue que la religión de Babilonia logró su tremenda influencia en estas dos naciones. También es cierto que cuando una nación vencía a otra, entonces dentro de poco la religión del vencedor llegaba a ser la religión del vencido. Es también conocido que los griegos tenían las mismas señales del zodiaco que los babilonios, y ha sido hallado en los antiguos registros egipcios que ellos les dieron a los griegos sus creencias politeístas. Así que los misterios de Babilonia se esparcieron de nación a nación hasta que aparecieron en Roma, China, India y aún en América del Norte y del Sur. Hallamos básicamente la misma clase de adoración. Las historias antiguas concuerdan con la Biblia en que esta religión de Babilonia científicamente no era una religión original de los primeros pobladores de la tierra. Fue la primera en separarse de la fe original. Sin embargo, no fue ella misma la original. Historiadores como Wilkerson y Mallet han probado, según conclusiones derivadas de los documentos antiguos, que allá en un tiempo todas las gentes de la tierra creían en un solo Dios supremo, eterno e invisible, quien por la palabra de su boca habló todas las cosas a existencia, y que en su carácter él era amante, bondadoso y justo. Pero como Satanás siempre corromperá todo lo que pueda, hallamos que está corrompiendo las mentes y los corazones de los hombres para que rechacen la verdad. Como él siempre se ha esforzado por recibir adoración como si fuera Dios y no el siervo y la creación de Dios, él desvió la adoración de Dios para atraerla a sí misma y así ser exaltado. Ciertamente él logró su propósito de esparcir su religión por todo el mundo. Esto es autenticado por Dios en el libro de los Romanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Antes se desvanecieron en sus discursos y por medio de la necedad de sus corazones aceptaron una religión corrupta a tal grado de adorar a las criaturas y no al Creador. Recuerde, Satanás era una criatura de Dios, hijo de la mañana. Entonces, hallamos que donde una vez la verdad fue diseminada entre los hombres y todos se apegaron a una sola verdad,
Después llegó el día cuando un grupo grandísimo se separó de Dios y esparcieron una forma de adoración diabólica alrededor del mundo. La historia muestra que de la tribu de Sem se mantuvieron con la verdad invariable. Estuvieron en completa oposición a la tribu de Cam, quienes se apartaron de la verdad a la mentira del diablo. No hay tiempo para entrar en una discusión sobre esto, solamente es introducido para que usted pueda ver que hubo dos religiones y solamente dos, y que la falsa llegó a cubrir el mundo. En Babilonia el monoteísmo se tornó en politeísmo. En aquella ciudad la mentira y los misterios del diablo se levantaron en contra de la verdad y los misterios de Dios. Satanás ciertamente llegó a ser el Dios de este mundo y exigió adoración de aquellos que había engañado, haciéndoles creer que él ciertamente era el Señor. La religión politeísta del enemigo comenzó con la doctrina trinitaria. Fue allá en la antigüedad que la idea de un Dios de tres personas vino a existencia. Cuán raro es que nuestros teólogos modernos no hayan visto esto, pero tan igual como fueron engañados sus antepasados, ellos también creen en tres personas en la deidad. Que nos muestren una sola escritura donde encuentren autoridad alguna para esa doctrina. No es extraño que mientras los descendientes de Cam siguieron en su camino de adoración satánica, la cual abarcaba un concepto básico de tres dioses, no hay ni una sola señal que muestre a los descendientes de Sem creyendo tal cosa o alguna adoración ceremonial que implicara algo semejante. No es extraño que los hebreos creyeran, oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Y si hubiera tres personas en la deidad, como algunos afirman en Génesis 18, Abraham, el descendiente de Sem, solamente vio a un Dios con dos ángeles. Ahora, ¿cómo fue expresada la Trinidad? Fue expresada por medio de un triángulo equilátero, así como es expresado hoy día en Roma. Lo raro es que los hebreos no tenían tal concepto. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Los hebreos o los de Babilonia? En Asia, la idea politeísta de tres dioses en uno fue expresada en una imagen de un cuerpo con tres cabezas. Es expresado con tres inteligencias. En la India lo han expresado como un dios de tres formas. Ahora realmente es ya una buena teología moderna en este día. En Japón hay una imagen de Buda con tres cabezas como la que previamente describimos. Pero el más revelador de todos es aquel que muestra el concepto de Dios en una forma trina. La cabeza de un anciano que simboliza a Dios el Padre. Un círculo que en los misterios significa simiente, lo cual significa el Hijo. Y las alas y la cola de una ave, la paloma. Así que ahí estaba la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en la deidad. Una verdadera Trinidad. Usted puede ver la misma cosa en Roma. Ahora, déjeme preguntarle una vez más. ¿No es extraño que el diablo y sus adoradores tuvieran más verdad revelada aún que el padre de la fe Abraham y sus descendientes? ¿No es extraño que los adoradores de Satanás conocieran más acerca de Dios que los mismos hijos de Dios? Ahora eso es lo que los teólogos modernos se esfuerzan por decirnos cuando hablan de una Trinidad. Solamente recuerden esta cosa de aquí en adelante. Estos registros son verdaderos y esto también es la verdad. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Y aun cuando él venga con alguna luz, todavía eso es mentira. Él es un homicida y su doctrina trinitaria
Ha destruido a las multitudes y continuará destruyendo hasta que venga Jesús. Según la historia, no tardó mucho tiempo en efectuarse un cambio a este concepto de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Satanás guió paso a paso, apartándolos en la verdad. El concepto de la Deidad se vino desarrollando y ahora era el Padre Eterno, el Espíritu de Dios, encarnado en una madre humana. ¿Lo hace pensar? Un Hijo Divino, el producto de aquella encarnación, la simiente de la mujer. Pero el diablo no está contento. Todavía él no ha logrado la adoración de sí mismo, solo de una manera indirecta. Así que lleva a la gente aún más lejos de la verdad por medio de sus misterios. Él revela a la gente que el gran Padre Dios invisible no se interesa en los asuntos de los hombres, sino que mantiene su silencio respecto de tales cosas. Entonces, lo obvio es que él muy bien puede ser adorado en silencio, efectivamente. Lo que se propone es que Dios sea ignorado lo más posible, y si no por completo, esta doctrina también se extendió alrededor del mundo. Hoy día en la India, usted puede ver que los templos edificados al gran creador, el Dios silente, son en verdad muy pocos. Siendo que no era necesario adorar al Padre Creador, entonces fue muy natural que la adoración fuese dirigida a la Madre e Hijo, como los objetos de exaltación. En Egipto hubo la misma combinación Madre e Hijo, llamada Isis y Osiris. En la India era Isis e Iswara. Note usted aún la semejanza de los nombres. En Asia era Cibele y Deoius, y en Roma y en Grecia era igual, como también en la China. Imagínese usted la sorpresa de algunos misioneros católicos romanos cuando entraron a la China y hallaron ahí a una señora e hijo con rayos de luz procediendo de la cabeza del niño. La imagen muy bien se podía haber intercambiado con la que estaba en el Vaticano, con excepción de ciertas características del rostro. Ahora, nos conviene descubrir la madre e hijo original. La diosa madre original de Babilonia era Semiramis, quien fue llamada Rea en los países orientales. En sus brazos cargaba un hijo, quien aún siendo niño fue descrito como alto, fuerte, hermoso y especialmente encantador para las mujeres. En Ezequiel 8:14 él fue llamado Tamuz. Entre los escritores clásicos fue llamado Bachus. Para los de Babilonia era Ninus. La razón por la cual es presentado como un niño en brazos y a la vez descrito como un hombre grande y fuerte, es que es conocido como el esposo hijo. Uno de sus títulos era esposo de la madre. Y en la India, donde los dos son conocidos como Iswara e Isi, él, el esposo, es representado como un niño amamantándose del pecho de su misma esposa. Podemos afirmar que Ninus es el Nimrod de la Biblia. Comparando la historia con lo que está registrado en el Génesis, Pompeius dijo: Ninus, rey de Asiria, cambió las antiguas maneras moderadas de vida con el deseo de la conquista. Él fue el primero que hizo la guerra en contra de sus vecinos. Conquistó todas las naciones desde Asiria hasta Libia debido a que estos hombres no conocían las artes de la guerra. Deorus dijo: Ninus era el rey asirio más antiguo mencionado
en la historia. Siendo guerrero por inclinación, él entrenó rigurosamente a muchos jóvenes en las artes de la guerra. Subyugó a Babilonia cuando aún no existía la ciudad de Babilonia. Así que vemos que este Ninus empezó a llegar a ser grande en Babilonia. Edificó a Babel y se apoderó de Asiria. Llegó a ser su rey y entonces procedió a conquistar otros grandes territorios donde la gente no estaba al tanto de guerrear y vivía una vida moderada. Y como dijo Pompeius, ahora en Génesis 10 habla del reino de Nimrod y la Biblia dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad, Calné, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria, edificó Ninive, Rehoboth, Cala. Los traductores erraron al traducir Asiria como nombre, porque es un verbo que en caldeo quiere decir hacer fuerte. Así que Nimrod, habiendo sido hecho fuerte, estableció su reino al edificar el primer ejército del mundo, el cual entrenó según las instrucciones y los rigores de la cacería. Fue más allá de Sinar y con su gran ejército subyugó naciones, edificó ciudades como Nínive, la cual fue nombrada por él mismo, y hasta el día de hoy una mayor parte de las ruinas de esa ciudad son llamada Nimrod. Siendo que hemos descubierto quién fue Ninus, ahora nos es necesario descubrir quién era su padre. Según la historia, es Bel, el fundador de Babilonia. Se debe notar aquí que Bel fundó la ciudad en el sentido de que él comenzó la obra entera. Pero fue su hijo, Ninus, quien la estableció y fue su primer rey. Pero según la escritura, el padre de Nimrod fue Cus, y Cus engendró a Nimrod. No solamente es cierto eso, sino que llamamos que Cam engendró a Cus. Ahora, en la cultura egipcia, Bel fue llamado Hermes, y Hermes quiere decir el hijo de Cam. Según la historia, Hermes fue el gran profeta de la idolatría. Él fue el intérprete de los dioses. Otro nombre por el cual también fue llamado fue Mercurio. Y lo vemos en Hechos 14, 11, 12. Y Genius dice esto acerca de ese dios quien fue conocido como Bel, Hermes, Mercurio, etc. Por muchas edades los hombres vivían bajo el gobierno de Job. No el Job romano, sino el Jehová de los hebreos, quien fue antes de la historia romana. Sin ciudades ni leyes, y todos hablaban el mismo idioma. Pero después de que Mercurio, Bel o Cus interpretó los idiomas de los hombres, por consiguiente un intérprete es llamado hermenéutico. El mismo individuo distribuyó a las naciones y entonces empezó el desacuerdo. De esto se ve que Bel o Cus, el padre de Nimrod, originalmente fue el líder que apartó a la gente del Dios verdadero y animó a la gente, como el intérprete de los dioses, a tomar otra forma de religión. Él les animó a seguir con la torre que su hijo en realidad construyó. Esta sugerencia fue la que produjo la confusión y división de los hombres, por lo tanto fue intérprete y confundidor. Cus fue el padre del sistema politeísta. Y cuando los hombres fueron edificándose por otros hombres, desde luego él llegó a ser el padre de los dioses. Ahora Cus fue llamado Bel. Bel en la mitología romana era Janus.
Él fue figurado como teniendo dos caras y llevaba un palo con el cual confundía y desparramaba a la gente. Ovid escribe que Janus dijo de sí mismo: los de la antigüedad me llamaban caos. Entonces, hallamos que el Cus de la Biblia, el rebelde original en contra del monoteísmo, fue llamado Bel, Belus, Hermes, Janus, etc. Entre la gente de la antigüedad, según él mismo, era portador de revelaciones e interpretaciones de los dioses al pueblo. Al hacer esto, él causó la dispersión de la gente por medio de la ira de Dios, trayendo división y confusión. Ahora, hasta aquí hemos visto de dónde es que vino el politeísmo o la adoración de muchos dioses. Pero ahora, ¿notó usted que también hallamos mencionado a un hombre llamado Cus, a quien le fue dado el título del padre de los dioses? ¿Notó usted que el tema de las mitologías antiguas, en que los dioses se identificaban con los hombres, de ahí es donde viene la adoración a los antepasados? Así que nos conviene examinar la historia para conocer más acerca de la adoración a los antepasados. Fue pues mostrado que Cus introdujo una adoración de tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu. Tres dioses que eran iguales, pero él sabía que venía la simiente de la mujer, así que también tenía que haber una mujer y su simiente en el cuadro. Esto fue traído a cumplimiento cuando murió Nimrod. Su esposa, Semiramis, lo deidificó a él, y así fue que hizo de ella la madre del hijo y también la madre de los dioses. Exactamente igual como la iglesia romana ha deidificado a María, dice que ella era sin pecado y que era la madre de Dios. Ella, Semiramis, llamó a Nimrod Zoroasta, lo cual quiere decir la simiente prometida de la mujer. Pero no había pasado mucho tiempo cuando la mujer empezó a atraer más la atención que el hijo, y en breve ella fue representada venciendo a la serpiente. La llamaron la reina del cielo y la hicieron divina. ¿Cuán semejante es esto al día presente en que María, la madre de Jesús, ha sido levantada a la inmortalidad, y ahora mismo, desde septiembre de 1964, el Concilio Vaticano está intentando darle a María una posición que ella no posee, porque la quisieran llamar María la Mediadora, María la Madre de todos los creyentes o Madre de la Iglesia? Si en verdad ha habido una adoración babilónica a los antepasados en una religión, es en la religión de la Iglesia de Roma. No solamente fue originada en Babilonia la adoración a los antepasados, sino también la adoración a la naturaleza. Fue en Babilonia donde los dioses fueron deidificados con el sol y la luna. El objeto principal en la naturaleza era el sol, el cual tiene las cualidades de dar luz y calor, y al hombre le parece una bola de fuego en el cielo, así que el dios principal sería el dios sol, a quien ellos llamaban Baal. Frecuentemente el sol fue representado como un círculo en llamas donde aparecía una serpiente alrededor. Al poco tiempo la serpiente llegó a ser un símbolo del sol y por consiguiente fue adorada. Así que el deseo del corazón de Satanás llegó a ser un cumplimiento completo. Él fue adorado como Dios, su trono fue establecido, sus esclavos se inclinaban ante él. Él fue adorado allí en Pérgamo en la forma de una serpiente viva. El árbol de la ciencia del bien y del mal
simbolizado ahora en la forma de una serpiente viva, no solamente había seducido a Eva, sino también a la mayoría de la humanidad. Pero ¿cómo es que Pérgamo llegó a ser la silla de Satanás si la silla fue Babilonia? De nuevo, la respuesta está en la historia. Cuando Babilonia cayó bajo el dominio de los medos persas, el sacerdote rey Ataluz huyó de la ciudad y se fue a Pérgamo con sus sacerdotes y sus misterios sagrados. Allí edificó su reino para el imperio romano y prosperó grandemente bajo el cuidado del diablo. Este ha sido un resumen muy corto de la historia de la religión babilónica y su culminación en Pérgamo. No hay duda que se han dejado muchas preguntas sin respuesta y que también se pudo haber dicho mucho más acerca de esto para iluminarnos, pero esto no ha sido presentado para hacer un estudio de historia, sino más bien ha sido presentado para ser una ayuda en el estudio de la palabra.